bellísima historia de Somos Familia que nos trae Yanina Siboney, que ya se ha viralizado en redes sociales. Sí, Lore, porque como les contábamos, esta es la historia de Keila y de Irene. Keila vivió desde que nació en un hospital en La Plata. Y Irene, que las vemos juntas, era voluntaria hace 5 años. Bueno, se conocieron, Keila enseguida les tiró los brazos, Irene le hizo UPA y ella desde ese momento se enamoró, fue amor a primera vista. En ese momento estaba soltera y decidió empezar los trámites judiciales para adoptarla. Ahí estamos viendo imágenes de Guillermina Valdés. ¿Por qué? Bueno, porque en esta historia de amor y de adopción increíble de Irene y de Keila, que además se sumó después Timoteo, el hermanito, Guillermina Valdés conoció la historia de Marcelo Tinelli también y decidieron acercarse a la familia. Y bueno, Guillermina se convirtió en una especie de madrina de Keila y comparte, por supuesto, con ellas lo que es el crecimiento de Keila, que este año empieza tercer grado. ¿La vemos? La vemos. A los 27 años decidí hacer voluntariado social y llevaba cine a hospitales y geriátricos. Ella vivía en un hospital con varios nenes. Estaba en un salón y yo ingresé. Ella levantó los brazos y yo le hice UPA. Desde ese momento no nos separamos más. Ella estaba hacía varios años ahí. Ella caminaba muy poquito, tenía muchos problemas. Ella tiene en este momento, bueno, retraso madurativo. Era una paciente, bueno, que estaba en un estado complicado de salud. Y luego, bueno, yo decidí que la podía ayudar, vi la posibilidad de hacerlo y ella fue mejorando su salud. Bueno, la escolaricé, ella ahora está en tercer grado, avanzó muchísimo. Decidí que, bueno, la iba a adoptar, era un camino muy largo. Lo hice sola, eso fue lo más complicado, pero bueno, lo logramos. Nos llevó casi 3 años. El trámite de adopción. Hace 2 años ya que conocemos a Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, luego de que se han contactado con nosotros al leer una nota sobre nuestra historia, interesándose, bueno, básicamente que le contemos cómo nos habíamos conocido con Keila. Guillermina y Marcelo han sido muy generosos conmigo y mi familia. Conocimos a una persona que luego se convirtió en mi pareja y al tiempo llegó Timoteo. Para Keila fue un cambio muy grande. Lo tomó al principio con celos, pero luego bien. Y yo creo que en un futuro van a estar, bueno, cada vez más unidos. Es muy importante la adopción de niños mayores, no solo bebés. Y tener en cuenta que hay muchos chicos con discapacidad en hogares, en hospitales, esperando una familia. Muchos me dicen, vos le salvaste la vida, pero yo pienso que es al revés. Ella, la verdad, que me cambió la vida. Yo no esperaba ser mamá y gracias a ella hoy lo soy. Ahora por partida doble, pero comenzó Keila cambiándolo.